Día de la Luz, que también es Cocula, cuna internacional del mariachi. Bienvenidos a la tierra que hace vibrar las cuerdas de los guitarrones, los pitos, las arpas, violines y sonoras trompetas. Bienvenidos a la tierra de los cocas, que desde sus orígenes, al ser evangelizada por su fundador, el franciscano Fray Miguel de Bolonia, señaló las habilidades musicales de los cocas y el gusto peculiar por simples y sonoros instrumentos como el teponastli, el huehuet, flautas, pitos y silbatos de barro. Bienvenidos a Cofradía de la Luz, tierra del Señor de la Misericordia, taumaturga y sublime imagen, tan venerada por los cofrades, por los de aquí, de allá y más allá. Tierra que alberga una de las 3 o 4 más bellas haciendas, palacetes que hoy forman parte de la región Lagunas, como lo señala el profesor Filemón Gutiérrez Ramírez en su libro Amécatl, uno de los historiadores más importantes de la región Valles. Pues afirma que de las haciendas del Valle de Ameca rivalizan por su belleza arquitectónica las haciendas de La Esperanza en Buenavista, El Cabezón, San Diego de Alcalá en Cocula y esta hacienda de Cofradía de la Luz, misma que tuvo en su momento por dueña a la señora Luz Vizcarra García Teruel de Palomar, quien fuera la quinta marquesa de Pánuco, distinguida dama de la nobleza, probada en caridad para con todo aquel que le solicitara ayuda. Bienvenidos a Cofradía de la Luz, tierra de singulares tradiciones, tierra de fiestas, mitotes, fandangos, tierra de música, tierra de colores, de gente pía y alegre, amable y hospitalaria, por la cual corre sangre coca, gente que se llena de júbilo por sus usanzas, por saberse parte de la cuna mundial del mariachi, pueblo reconocido en el mundo entero por haber dado origen a la música que da identidad a México en el globo terráqueo. Bienvenidos a Cofradía de la Luz, tierra de la cantante Lucha Cabral, que formó parte del mejor dueto de música ranchera de nuestro país, que siempre llevó en lo alto el nombre de Cofradía y de Cocula. Bienvenidos a la tierra de la birria, de los frijoles puercos y tortillas hechas a mano, donde los olores y sabores culinarios hacen una gastronomía capaz de deleitar a los más exigentes paladares. Bienvenidos a Cofradía y a Cocula, el que fue el primer territorio en ser evangelizado en toda la Nueva Galicia por los frailes franciscanos y por el incansable Fray Miguel de Bolonia, mismo que eligió al Arcángel San Miguel para custodiar la cuna del mariachi. Cofradía lo recibe con alegría. Que su estancia sea una grata experiencia, porque Cofradía es Cocula y Cocula es México. Bienvenidos a esta tierra mía, bienvenidos a la 10ª noche de minuetes. ¡Viva Cofradía! ¡Viva Cocula! ¡Vivan sus tradiciones! ¡Viva su mariachi! ¡Y viva México!
Bendita la casa aquella que huele antiguo toda ella. Buenas noches a todos. Realizamos hoy, 29 de octubre de 2021, esta tierra mía, décima noche de Minuetes, gracias al patrocinio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Celebramos en Cofradía de la Luz el décimo aniversario de las noches de Minuetes, de aquel proyecto creado por su servidor y apoyado por el Taller de Literatura Elías Dandino en el año 2011. Se ha creado y forjado un antecedente en la cultura de Cocula con un evento único en su género, dadas las características que lo conforman. Sus propósitos son promover las nuevas composiciones de Minuetes, involucrar a la literatura y a la fotografía histórica con la creación musical, realizar un homenaje a las imágenes religiosas, personas, lugares y monumentos históricos a quien han sido dedicados, preservar nuestra identidad y la memoria histórica de nuestra comunidad. Esta tierra mía está llena de historia, de tradición, de cultura en los casi 500 años de su fundación hispana, en la que aquellos seráficos padres franciscanos sembraron la semilla de la fe e inculcaron la cultura y el amor a la tierra en sus pasados 350 años de su presencia. Ellos sin duda alguna preservaron y alentaron el gusto por la música de nuestros antepasados y les permitieron participar en las celebraciones con un marcado tinte de religiosidad popular, tan propias de estas tierras. Los Minuetes pertenecen al ámbito religioso del mariachi, son oraciones sonoras, son alabanzas a las imágenes sagradas, son remembranzas de la tierra, de los animales, de la mujer amada. Los Minuetes son el origen del mariachi, parte fundamental de su historia y de su desarrollo. Ocho figuras emblemáticas de Cofradía de la Luz rendiremos hoy homenaje a la población de la Cofradía de la Luz: el Molino, el Chacuaco, el Paso, la Escondida, la Niña Luz, el Verde y a nuestro güerito, el Señor de la Misericordia. Venerada y muy querida imagen que nos une y nos fortalece en nuestra fe. Iniciemos pues esta noche de Minuetes, que por vez primera se presenta en esta comunidad. Bienvenidos los presentes y un saludo y un abrazo para los que nos están viendo vía digital. Esperamos que les sea grata la velada. Buenas noches y empezamos. Buenas noches, bienvenidos todos a esta décima noche de Minuetes, esta tierra mía, con un magnífico mariachi y con este majestuoso lugar que guarda muchos recuerdos. La Cofradía de la Luz. El poblado establecido en la ex hacienda Cofradía de la Luz se encuentra aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, por la carretera Guadalajara-Barra de Navidad, y a 7 kilómetros de la ciudad de Cocula, sede del gobierno municipal del cual depende esta delegación. Se encuentra rodeada por los cerros Azul, Encantado, Escondida y el Cerrito de la Cruz o la Ventisca. La fiesta local más importante es la dedicada al Señor de la Misericordia, que se celebra cada 6 de mayo con una misa solemne, el novenario durante el cual se celebra el Santo Patrón desde hace algunos años
dedicada el primer lunes a escoger a los hijos ausentes de la localidad. Los festejos incluyen tanto actividades religiosas como culturales y recreativas. Muestra de ello son las procesiones que salen desde los diferentes barrios hacia la parroquia y las carreras de caballo o peleas de gallo que se realizan. A continuación, escucharemos el minuete La Cofradía, interpretado por el mariachi tradicional Ixtlahuicani. Según consta, muy buenas noches primero, según consta en el archivo parroquial de Cocula, en el año de 1895,
se concedió una licencia para un altar portátil, tal como se refiere cuando dice: y por cuanto el señor cura conformase que en la hacienda de cofradía hay poca moralidad, porque aquellos fieles que servían en número de 800 no pueden asistir a misa en los días festivos ni escuchar la palabra de Dios, y que tal vez se movería el propietario de la finca a hacer pronto la capilla, se le sigue allí celebrando la Santa Misa un altar portátil, como se estuvo haciendo con la licencia necesaria por 1 año y 6 meses. Pues hay de todo lo necesario y están en muy buenas condiciones las casas, que refrendaba por 1 año contable desde esa fecha la referida licencia del altar portátil. A más de la casa curial, está en posesión de 4 fincas, lo que regaló el señor don Diego Amador, Ignacio Amador, perdón, para que vinieran los ministros de la parroquia. Hasta ahí el dicho del archivo parroquial. Por más de 6 meses se concedió, por lo tanto, una licencia para celebrar el altar portátil en la hacienda de cofradía, para que dentro de ese término, hasta llevarse a cabo, si fuera posible, los trabajos de la capilla, en 1901 se suspendió la obra material porque el señor don Luis Vizcarra, el dueño, dispuso que nadie le ayudara, es decir, a construir la capilla, y que por su cuenta lo haría, una vez terminada su casa que estaba construyendo. Según refiere el señor Guadalupe Rico, empezó a construirlo el presbítero Tomás Pilar Flores en 1921. Se edificó en parte reutilizando el ladrillo de molino viejo, el cual iban tumbando y acarreaban carretadas del mismo. También trajeron parte de los rieles de las vías del tren, que pasaba por el potrero del Verde y llegaba hasta Chamela. Dichos rieles quedaron en la nave de en medio del templo, la primera parte que se construyó, es decir, el retablo. Ese era de adobe, que luego rajaolearon. Lo hicieron en 3 naves originariamente. Hace poco, en 1996, el presbítero Juan Manuel Díaz Ruelas lo remodeló, recorriendo el retablo y el presbiterio hacia atrás y las naves más amplias hacia los lados, con un gran atrio. Casa del Padre, casa pastoral, la construcción de un piso más de la torre y el inicio de la cúpula. La remodelación del templo fue continuada por el presbítero Juan Luis Verduzco Nolasco, por quien construyó mayoritariamente la obra, consumiendo su salud y pese a su edad avanzada. Fue el presbítero Enrique Camacho López a quien el pueblo de cofradía le manifestaba respeto, admiración y gratitud. Por decisión del presbítero José Islas Pérez y con el apoyo de todo este pueblo, se compraron el reloj de la torre, las esquilas y las campanas, que repican sonoramente en sus fiestas y solemnidades. A la fecha, el templo luce espléndidamente con un retablo de mármol de Carrara y vistosos vitrales, alusivos a diferentes pasajes del Evangelio, pero que en sus inicios era, según relatos de los mayores, modesto tejabán. A continuación vamos a escuchar una vez más a este mariachi tradicional con el tema El Molino.
escuchamos el molino. Qué bonito escuchar estas cuerdas vibrar en una de las últimas noches del mes de octubre. Ojalá que muchas de las personas fueran cómplices también de este momento. Hacienda del Paso o de la Cofradía de la Luz. El origen de esta propiedad se remonta a 1577, cuando el virrey Martín Enríquez de Almanza percedió a Isabel Caballón un sitio para ganado menor entre Cocula y Acatlán, provincia de Ábalos, alrededor de la Higuera, donde nacen tres ojos de agua lindando con las caballerías de las tierras mercedadas a Ángela, su hermana, en misma fecha. No se tienen noticias acerca de este latifundio hasta aproximadamente 1844, cuando Luis Vizcarra y Portillo y su esposa Manuela García Teruel eran los dueños de estas tierras y a quienes se debe propiamente la fundación de la hacienda llamada la Cofradía de la Luz, también conocida como Del Paso. Esta hacienda, como las demás, producía grandes cosechas de maíz, por lo que se observaba gran movimiento en los campos de cultivo y en el casco de la misma. La casa principal fue mandada a construir por don Luis Vizcarra el 12 de febrero de 1901. La hacienda tenía una superficie primitiva de 5.511.79 hectáreas, que fue afectada definitivamente por el poblado de Cofradía por 1.904.07 hectáreas, por lo que en la actualidad dispone de 3.067.72 hectáreas, de las que 1.102 son de riego, 125.60 de temporal y 2.046.60 hectáreas de terrenos de agostadero y cerriles. Esta majestuosa hacienda era la más afamada y espléndida de la región. Prueba de ello son las cuantiosas hectáreas de tierra diseminadas de caña de azúcar, mismas se cultivaban para el mismo ingenio azucarero con el que contaba la hacienda, que tenía por nombre Ingenio Azucarero de la Cofradía de la Luz, en la cual se conducían muchas toneladas de azúcar, panocha y alcohol, cuyos productos eran posteriormente distribuidos en otros estados de nuestra nación mexicana. Pues sigamos escuchando al mariachi tradicional Isla Huahuicani. El Chacuaco.
En esta noche que ya comienza a repuntar el frío, ustedes pudieran preguntarse, me refiero a todos los presentes, ¿qué caso tiene escuchar nuevamente la historia que ya conocemos? La finalidad no es otra más que los que no nos ven, o sea, no están presentes, pero sí lo hacen a través de los medios, puedan saber, conocer, apreciar y hasta amar la historia de Cofradía de la Luz. Esa es la intención. También los minuetes son importantes como género musical para que no se pierda la esencia misma del mariachi. Ustedes conocen el mariachi moderno, ese que tiene trompetas. Este otro tradicional no las tiene, nunca las ha tenido. Y me alegra, y aquellos conocedores me darán la razón, de que esa esencia del mariachi tradicional no tiene por qué perderse. Por eso la intención de esta noche, reunirnos para platicar de historia, escuchando minuetes. En 1905, la hacienda continuaba en manos de los Vizcarra y sus principales cultivos eran el garbanzo, el maíz, el trigo, la caña de azúcar. Además, reunía más o menos 5.285 cabezas de ganado. Parece que alguien las contó. Hacia 1910, cuando empieza la revolución, empleaba esta hacienda a 270 jornaleros, tenía sembradas más de 2.000 hectáreas de temporal y 200 de riego, dedicadas a la cosecha de frijol, de maíz, de trigo, de caña de azúcar, llegando a producir en el ingenio de esta propiedad en operación, acuérdense ustedes, hasta 1935, 160.000 kilos de azúcar por año, con un valor aproximado de 32.000 pesos, de aquellos pesos. Además, se destinaban otras 1.000 hectáreas para pasto y 500 eran para bosque. Por estos años, la propiedad fue heredada por Luis Vizcarra, única descendiente de Luis y Manuela Vizcarra, o sea, hace sus padres. Existe en la finca un trapiche que inició en el año de 1912 y que beneficia la caña que se cultiva en los terrenos de la hacienda. Trapiche que, según manifestó la señora Vizcarra de Palomar, necesitaba una extensión de 2.207 hectáreas para su sostenimiento, de las que 1.157 eran de riego y 1.050 de agostadero, y ya que se tenían sembradas de caña 305. Para el año de 1930, la hacienda producía azúcar, que se llevaba en carretas a Cocula, a Buenavista, a La Vega. Pagaban a los trabajadores 12 centavos al día, trabajando de sol a sol, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También se mandó construir un acueducto de más de 40 arcos de por lo menos 8 metros de altura. De las etapas anteriores, permanece en el cultivo actualmente de maíz, de caña de azúcar, de frijol, de sorgo y de garbanzo, la crianza del ganado bovino, equino, caprino, porcino, aves de corral, en fin, así como vestigios del ingenio azucarero y el inmueble que correspondió a la casa principal. La hacienda del Paso de la Luz, propiedad del señor Luis Vizcarra, tenía, bueno, 225 habitantes de ambos sexos. Está situada, para quienes no la conocen, al noroeste de esta ciudad, a 3 leguas de distancia, y hay en ella un molino de caña movido por la caída de agua. La turbina mide 4 metros de diámetro y el agua viene de la presa del molino. Se fabrica azúcar por medios rústicos. Un modelo de lámina aún se llama piloncillo. Este se coloca encima de la boca de un recipiente de barro que se llama porrón. Aquí se estila y toma el color blanco y granulado, entre otras de las muchas explicaciones que vienen acerca de cómo se producía el azúcar hace 100 años. Luego, después de la revolución, viene la ley de la reforma agraria.
Esta finca, que fue fraccionada en 57 lotes, con superficies que varían entre 59 y 200 hectáreas. Ese movimiento se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio del 34, registrándose las fracciones entre empleados de la finca y sus familiares y algunos parientes de la propietaria. El señor Zenén Palomar, con el carácter de representante de su esposa, la señora Luis Vizcarra, compareció ante el gobierno pidiendo que no se afectara la unidad agrícola denominada Ingenio Azucarero de la Cofradía, de la cual obviamente su esposa, la señora Luz, era su propietaria, y expresaba por escrito ante el gobierno que para el sostenimiento de dicho ingenio, de esta cofradía, es necesario que subsista la extensión que entonces gozaba. En el año de 1936, sin embargo, ya durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se repartieron en definitiva las tierras y fue vendida toda la maquinaria. A finales de los años 30, la hacienda fue donada, es decir, la pura casona, por la señora Luz Vizcarra al señor Monseñor José Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara, mientras que los terrenos de sembradío y cañaverales que la rodeaban se transformaron en comunidad agraria por la aplicación de esta ley de la reforma agraria. Cuenta además la hacienda con un acueducto, muy bello por cierto, que transportaba el agua de una presa distante de la casona de la hacienda. Actualmente, dicho acueducto, que ustedes conocen, funciona y se yergue como testigo de la holgura con la que contaba la hacienda. Vamos a escuchar nuevamente a este mariachi tradicional con el tema El Paso. Por favor, un aplauso para estos hombres. Thank you.
El paso. Con este frito sí se antoja, ¿no? Hacer un paso. Sí vi por ahí unas caderitas moverse, una cabecita moverse. Sí, y hay quien estaba así con el piecito, ¿no? Con ganas de que alguien más me sacara a bailar. Sí se imaginaron, me supongo. ¿Cierto? Se imaginaron el salón, los grandes vestidos y el galán acercándose a sacar a bailar a la dama. Sí nos lo imaginamos. Muchas gracias por hacer vibrar esos momentos, maestro Salcedo. Descripción de la casona. De esta casona. La casona es un edificio arquitectónico de estilo ecléctico, neoclásico, recubierto de cantera, como testigo mudo de lo que fueron las poderosas haciendas en tiempos del porfiriato. Así como el espectacular Chacuaco Azucarero, que cuando viajamos de Cocula hacia Guadalajara, alcanzamos a ver la punta de este Chacuaco. Nos acompaña. Este Chacuaco, que se yergue una considerable altura, enmarcando el cielo azul de la cofradía. La estructura de la casona nos habla de la solvencia económica de esta hacienda y desde luego de sus hacendados, pues es muy similar a un palacio europeo. Posee reminiscencias barrocas, clásicas, dóricas en toda su estructura, en su interior o en la misma fachada. Es una auténtica fortaleza que en sus muros conserva canteras agregadas, presume sus curvas y escalinatas. El adintelado frontón central de estilo griego, sus fustes circulares y cuadrados con capiteles jónicos y desde luego los arcos romanos con remates, franjas, cenefas y todos los muebles, techos y ornamentos caprichosos de madera. Esculturas de bronce y objetos de gran valor con los que contaba en su interior. Se tienen noticias de que algunos de ellos fueron llevados al arzobispo de Guadalajara y algunos otros a la presidencia de Cocula, Jalisco. Otros propietarios, por una larga temporada durante los litigios y reparto de tierras, la cofradía estuvo en manos de diferentes personas. Uno de ellos, el señor Francisco Isláhuac Arechiga, y en el tiempo del primer cardenal mexicano y arzobispo de Guadalajara, fue adquirida por la iglesia con el objeto de hacer ahí una casa de retiros, pasando también a ser propiedad del licenciado José Guadalupe González Rubios, de la familia de Tequila Cuervo y finalmente a la familia Cabral González. Escuchemos pues en esta noche al mariachi tradicional con La Escondida. Thank you.
hija de don Luis Vizcarra y Portillo, y doña Manuela Tueral y Manso, hija única, Luz Vizcarra, quinta marquesa de Pánuco, nació en la Ciudad de México en mayo de 1889. Su padre, Luis Vizcarra, era dueño de las haciendas de La Sauceda, Cofradía de la Luz y El Salitre, pero lamentablemente no fue muy activo en ellas. Le diagnosticaron varios problemas de inmunidad y una enfermedad de la vesícula biliar desde que era joven, y eso limitaría muchas de sus actividades. Los médicos lo trataron sin éxito, sus problemas de salud que se prolongaron por varias décadas, hasta su muerte en julio de 1924. Luis y Manuela criaron a Luz con cariño y atención, ya que era su hija única. Como una de las mujeres más ricas de México, tenía también una cantidad significativa de pretendientes, pero el que la elegiría por marido sería alguien de su propia sangre, su primo hermano, Zenén Palomar y Vizcarra. Antes de que esto sucediera, ella hizo lo siguiente. En 1912, Luz Vizcarra decidió rehabilitar el título de Marqués de Pánuco, ya que su padre era el hijo mayor de la familia Vizcarra y Portillo, y por tanto, el legítimo heredero del título. En una carta real que dirigió a don Alfonso XIII, rey de España, solicitó y le fue aprobado por decreto real de mayo de 1912 que se le rehabilitara sin perjuicio de un derecho a un tercero el título de Marqués de Pánuco a ella, sus hijos y legítimos sucesores. 6 años después de convertirse en la legítima heredera de Pánuco, se casó con su primo en abril de 1918 en la Ciudad de México. Tuvieron 3 hijos, de los cuales los 2 primeros, Zenén, que nació en 1912, murió 3 años después en el 22, y Luz, que nació en el 21 y murió en el 24, es decir, ambos hijos murieron a los 3 años, fallecieron de hemofilia. Los quintos marqueses de Pánuco fue entonces cuando adoptaron una niña de origen estadounidense, a quien llamaron Margarita Guadalupe Palomar, y ella falleció en agosto del 49, también sin sucesión, o sea, sin hijos. El señor Eduardo Palomar, de 60 años, quien vive en Nuevo León, sobrino de la señora Luz, publicó en internet hace poco, en el 2009, lo siguiente sobre el fallecimiento de Luz y su esposo. Según él, asegura: mi tía Luz Vizcarra, viuda y prima hermano de mi tío Zenén Palomar, era no solo la marquesa de Pánuco, sino que era la mujer más rica de Jalisco y posiblemente de México, porque poseía 2 haciendas que producían caña de azúcar en Cocula, entre otras muchas de sus propiedades, y que tenía ella 1000 hectáreas. Ella murió en 1960. Mi tío Zenén murió atropellado por María Félix a la salida del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Eso es lo que aseguró el señor sobrino de Luz Vizcarra. Entre los datos que más llamaron la atención y que dan credibilidad a todo lo investigado respecto a la solvencia económica de la quinta marquesa de Pánuco, la señora Luz, se encontró que con una dificultad económica, fíjense bien, por la que atravesaba el entonces Banco de México, ella no tuvo empacho en dar una fuerte cantidad, en darla, no prestarla, de dinero para salir de la crisis. Imagínense, doña Luz
le regaló su dinero al Banco de México para que saliera de una crisis económica. Y en agradecimiento por este hecho, el Banco de México en el año de 1946 publicó la fotografía de Doña Luz en un billete de 5 pesos. Si ustedes lo conocen, díganme, porque yo no, la verdad, no tengo conocimiento. Bueno, vamos a seguir con este espectáculo, si les parece, en esta noche que ya, insisto, comienza a apretar un poquito el frío. Por cierto, yo quiero llamar su atención sobre el bello decorado, las flores de cempasúchil, las veladoras, ahora que estamos a días de seguir con nuestra tradición de los días de muertos. Qué bueno que, no sé a quién, ojalá alguien me ayude. Ah, tuvo la gentileza de hacer este decorado tan especial, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar ahora precisamente el tema de La Niña Luz con el mariachi tradicional.
Haciendo también un paréntesis con la participación de uno de los integrantes del taller literario, Elías Nandino. Se hace presente en esta noche su participación a Cipriano Aguilar Cisneros, a quien daremos lectura de su trabajo en el taller literario. En reconocimiento a la monumental obra arquitectónica de los chacuacos de nuestra región, empieza la versión de Cipriano. Dice: estás ahí, firme, majestuoso y solitario, sin saber que eres el ícono del progreso, pues tu figura representa, sobre todo en el siglo XIX, la industrialización del mundo. Tiro, chimenea o chacuaco, la definición no importa. Te construyeron con la sangre, sudor y lágrimas de los peones de las haciendas esclavistas, a fin de montar los molinos o trapiches, hoy ingenios, para extraer el valioso jugo de la caña. Tu función, expeler el humo de las calderas alimentadas con el bagazo de la exprimida caña, mismo que cuando no se cava al máximo en el extenso bagacero, te hacía arrojar un humo tan negro como la conciencia de tus creadores. Por otra parte, en las ciudades como Londres en Europa y Filadelfia en Norteamérica, tu humo era la oración elevada al cielo, significando empleo y pan para la mesa de miles de migrantes en busca de mejor vida. Hoy día, viejo chacuaco, sin utilidad práctica o productiva, eres un cilindro hueco que sirve de hogar para la viajera golondrina, como nido de nube para el halcón o como labio atinajado para hacer silbar al viento. A 100 o más años de inactividad, para las almas sensibles a la belleza, sirves de adorno a la línea horizontal de la Sierra Madre, para que contraste su gama de azules contra los dorados crepúsculos otoñales. Ojalá la avaricia o la ignorancia no planeen por ocio tu demolición y te mantengas por muchos más años como aquel árbol seco, muerto, pero de pie. Estas son las palabras del artículo de los chacuacos de Cipriano. Lamentablemente no pudo venir, así me lo dijo, tuvo otro pendiente, una disculpa de su parte, pero he aquí su contribución. Viene además dos bellas décimas a la que también les vamos a dar lectura. Décimas al chacuaco de la ex hacienda de Cofradía de la Luz. Chacuaco de cofradía, entero cual garañón, ni lluvia ni ventarrón han roto la gallardía que ostentas en este día, y quedas exonerado del terrible pasado, de la acción contaminante. Tú eres solo el caminante que el tiempo deja varado. Tú eres el sobreviviente de las haciendas hermanas, fincas, torres y campanas, similares cual sus gentes en el pasado y presente. No más el recuerdo queda, hay un corrido que rueda, Vizcarras y Palomares poseyeron estos lares, Cofra, Salitre y Sauceda. Estas son las décimas de Cipriano Aguilar Cisneros, miembro del taller literario Elías Nandino. Llenémonos de más historia acerca del Señor de la Misericordia. Historia de la venerada imagen. Personalidad importante es para cofradía y para la adquisición del Santo Cristo la señora Manuela García de Vizcarra, madre de la Niña Luz, quien se preocupaba y ocupaba por el pueblo, pues no solo creaba fuentes de empleo para sus habitantes, sino que se caracterizaba por ser generosa,
Se cree que fue ella quien tuvo la iniciativa de adquirir una imagen digna de tal hacienda, que amparara a todos los habitantes con sus pertenencias. Fue ese momento en el que surgió la clemente idea de viajar a España para elegir esmeradamente a un santo Cristo que fuera un hermoso e inigualable rostro, sublime con su semblante misterioso, noble por la delicadeza de sus facciones, en una palabra, reflejo del mismo Dios del cielo, que inspirará paz, amor y solo con verle. Esto se logró con la acertada elección que seguramente hicieron el señor Luis Vizcarra y Portillo y la señora Manuela García Teruel, de la bendita imagen, pues el Señor de la Misericordia provoca en aquellos que fijan en Él su mirada una paz que nada ni nadie puede dar, sino solo Dios, arrancando piropos. Uno de ellos, el que los oriundos del poblado frecuentemente le dicen con cariño, el güerito. Cabe señalar que la imagen tuvo como fecha de creación en el año de 1791 aproximadamente, según el testimonio del ingeniero José Vicente Ríos Ledesma, quien tuvo la oportunidad de ver dicha fecha en una etiqueta que la misma imagen poseía, la que se extravió sin saber más de ella. Pero esto no deja de ser un dato de suma importancia. El gran día de su llegada al poblado. El 6 de mayo de 1888, alrededor de las 4 de la tarde, llegaron los señores Luis Vizcarra y Portillo y Manuela García Teruel, gustosos de España, después de haber hecho una escala en Guadalajara, por la imagen que habían comprado para su hacienda. Contentos se encontraban, pues sabían que serían custodiados por un gran señor, el Señor de la Misericordia. Cuenta también la señora María Ramírez Zaragoza que al momento de la llegada de la imagen a cofradía, como a las 4 de la tarde, toda la gente de la hacienda fue a encontrarlo a donde llamaban La Brecha, hoy conocido como La Cañada. Al instante que sacaron la imagen de su caja, toda la gente quería verlo y tocarlo, pues estaba admirada de tan hermosa y pía imagen. Ciñendo su cabeza con una corona de plata y el cuerpo fijo sobre una cruz de madera que forma rojiza, un color negro. Esta en sus dos brazos tenía unos casquillos, los cuales quitaron delante de todos los presentes, y en uno de ellos encontraron un documento que detallaba las características de la imagen, lugar de procedencia, precio y desde luego el tan excelso nombre por el que hoy lo conocemos, el Señor de la Misericordia. Y así entró el Señor de la Misericordia en procesión sobre hombros con toda la comunidad, por vez primera a su pueblo, que tanto lo esperaba. Desde la cañada, donde fueron a encontrarlo, pusieron postes para sostener muchos cordeles, sauces, tiras de tela pintadas de rojo y varios descansos de la misma gente hizo con mucho cariño y devoción, en los que reposaba la imagen, pues la distancia de la brecha hasta la hacienda es considerablemente prolongada, aproximadamente de 3 kilómetros. Entre luz de júbilo, cohetes, pólvoras, lágrimas, por la gran emoción de sus habitantes, llegó la imagen hasta su nueva casa, a su hacienda. Con aquel momento no hubo un templo en donde resguardarlo, lo colocaron directamente en la sala principal de la finca, la cual era muy bonita. Ahí se encontraba la imagen de Nuestra Señora del Refugio, pues antes de la llegada del Señor de la Misericordia, la patrona de la cofradía era ella, relató la señora Benita Ramírez. A su arribo se celebró una sencilla eucaristía precedida por el Padre Chonito, pero muy llena de fe y devoción por tan grande acontecimiento. Así se recibió la imagen y fue hasta el siguiente año, en 1889,
cuando la gente se cooperó para hacerle su primera fiesta. Bien, entonces ahora escucharemos las cuerdas del mariachi tradicional, el tema El Verde. Último tema, vamos a hablar un poquito más acerca del Señor de la Misericordia. La imagen del Cristo crucificado es fina y muy hermosa. Para quienes ya la conocen, me van a dar razón. Es del tamaño de una persona de mediana estatura y tiene como medidas de pies a cabeza 1,44 metros y de una mano a otra 1,24 metros. Es una imagen sólida de una sola talla, de maderas de colorín del siglo XIX, restaurada en el siglo XX, repintada en su totalidad y modificada el sedal del lado derecho de su cuerpo. Es una imagen piadosa, de perfil afilado, con ojos de vidrio entreabiertos, pestañas chinas, barbilla de candado, cuerpo escultural y muy esbelto, de manos, brazos y piernas perfectamente proporcionadas
en relación con todo su cuerpo. Su rostro se muestra un poco caído sobre el hombro del lado derecho. No es un Cristo muy ensangrentado, sin embargo, se le nota la sangre que sale de las heridas de los clavos. Le baja también del cuello por gran parte de la espalda y un poco por el pecho. La reverenciada imagen del Señor de la Misericordia es de una anatomía perfecta, con detalles artísticos. Sobre su cabellera lleva una corona que tiene tres potencias en forma de destellos de bella apariencia, soportando cada uno de estos piedras de color rojo. Dicha corona fue donada en 1983 por el señor Jaime Zárate y su esposa Plácida Gómez, en gratitud por un milagro que les concedió en favor de su salud. Su cintura siempre luce cubierta con sedales de tela, de seda, brocados y felpas preciosas, adornadas de galones, borlas e ibanes en color oro. En 1995, siendo el capellán responsable el citado Pedro Manuel Díaz, fue llevada la imagen para ser restaurada en Guadalajara, pues lucía algo opaco su color y además tenía estrellado un dedo de la mano izquierda. También le hicieron algunos mínimos retoques en el bigote y la barba. Le amputaron una cima que sobresalía de su cadera del lado derecho, donde se amarra el sendal. La cruz sobre la que descansa no es la original, porque los orificios de la primera se agrandaron por el movimiento de los tornillos, pues la imagen tiene la facilidad de ser separada de la cruz. La que tiene actualmente la hizo el señor José Rivera García, oriundo de Cofradía. Es en color negro y de figura cilíndrica, con casquillos dorados en los extremos, muy similar a la que tenía cuando fue traída la imagen a esta comunidad. Hoy en día, el Señor de la Misericordia luce espléndido en su retablo de mármol de Carrara, importado de Italia. Es resguardada la imagen por un gran vitral transparente en forma de cruz. Al mismo tiempo se resalta, enmarcada con madera, una franja dorada, y sobre el mármol de color gris y blanco posa una gran figura circular, similar al timón de un barco, como haciendo referencia a que es Jesucristo quien dirige nuestras vidas, como lo hace un timonero en un barco. Sus devotos lo contemplan y veneran piadosamente, orando para que siga teniendo misericordia de su pueblo, como siempre lo ha hecho. Vamos a escuchar este tema denominado El Señor de la Misericordia, con este cuarteto de cuerdas, el mariachi tradicional. ¿Cómo? Isla Huaquicali. Vaya. Adelante, muchachos.
Escuchamos el minuete, el Señor de la Misericordia. Qué afortunados somos esta noche. Tal vez en la historia nadie creyó de que pudiéramos ser testigos de estos datos y que nos lo hayan hecho saber, nos lo hayan compartido después de un trabajo de investigación y sobre todo el compromiso que tiene el maestro Salcedo siempre por rescatar esta historia, esta cultura, nuestra cultura de Cocula. Y es tiempo de reconocer los esfuerzos, la dedicación de cada uno de los elementos del mariachi que pues nos han hecho vibrar, ¿no?, esta noche. Y pues toca el turno de la entrega de reconocimientos. Y yo creo innecesario pedirles a ustedes un fuerte aplauso por el gran esfuerzo del maestro Salcedo, que tiene un gran compromiso por compartir sus conocimientos, pero también por permitirle pues a nuevas generaciones conocer sobre la historia, compartir sus notas, su tiempo. Muchísimas gracias, maestro Salcedo. Un aplauso para él, por favor, en esta décima noche de minuetes, esta tierra. Nos haga favor de acompañarnos. Director de Cultura, también comprometido con compartir conocimiento y sobre todo hacer eco pues de la cultura que tanta falta nos hace. El Fonca y las noches de minuetes otorgan el presente reconocimiento al mariachi tradicional, allí se me van a disculpar el nombre, que no me sale, este mariachi que es aquí presente, por su destacada participación y aportación a la cultura y tradición coculense a través de esta tierra mía, décima noche de minuetes. Firman presbítero licenciado Adrián Guerrero Guerra, presbítero licenciado José Juan Torres Cárdenas, profesor Francisco Javier Salcedo, Cocula, Jalisco, a 29 de octubre del 2021. Cultura Fonca. Muchas felicidades. El Fonca y las noches de minuetes otorgan el presente reconocimiento a la maestra María del Socorro Montes Barbosa por su destacada participación y aportación a la cultura y tradición coculense a través de esta tierra mía, décima noche de minuetes. Firma licenciado Adrián Guerrero Guerra, licenciado José Juan Torres Cárdenas y Francisco Javier Salcedo Cepeda, Cocula, Jalisco, 29 de octubre del 2021. En los mismos términos, se entrega el siguiente reconocimiento al señor Gustavo Cabral González por su apoyo y participación a la cultura y tradición coculense a través de esta noche de minuetes, décima noche, esta tierra mía. Cabe señalar pues que por cuestiones de agenda él no pudo asistir ni estar pues presente en esta bella velada. Sin embargo, tenga la seguridad que se le hará llegar este reconocimiento.
En los mismos términos, el presente reconocimiento es para el licenciado Fernando Isaac Sandoval Cornejo por su destacada participación y aportación a la cultura y tradición coculense a través de esta tierra mía en la décima noche de Minuetes. Así es como llegamos a la parte final y quiero despedirme con estas palabras. A nuestras autoridades civiles y eclesiásticas que nos han honrado con su presencia y que con su apoyo incondicional han hecho posible muchas actividades artísticas y culturales para el bien de nuestra población. Señor cura de la parroquia de Santa Sofía, José Juan Torres Cárdenas, gracias infinitas por todo su apoyo incondicional, por los meses de planeación en común de este evento cultural, por todo su entusiasmo, por toda su ayuda, Dios le pague. Gracias, señor cura de la parroquia del Señor de la Misericordia, Adrián Guerrero Guerra, por su interés o por curiosidad, porque me estuvo haciendo muchas preguntas y lo cual pues, tuve que responderle pues a todas las preguntas del señor cura, bien interesado en el tema, y pues quería saber pues de cómo se hacía y el origen, y estuvo muy interesante su plática. Gracias, señor cura Adrián Guerrero Guerra. Gracias también al señor cura de la parroquia de San Miguel Arcángel, Héctor Michel Figueroa, por todos estos años de caminar en su presencia siempre amable, colaborativa y atenta a las necesidades de nuestra cultura centenaria. Él no estuvo aquí con nosotros, pero sentimos su presencia y su cercanía. Un aplauso, señor cura. Héctor Michel Figueroa. Gracias por su presencia, señor presidente municipal de Cocula, licenciado Miguel Ángel Ibarra Flores y todos los regidores del ayuntamiento que él preside. Gracias, licenciado Pedro Plazola, aquí presente, director de Cultura y Turismo, por el apoyo y su presencia constante. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, señor don Gustavo Cabral González y familia, por haber facilitado esta histórica casona de la Hacienda de la Cofradía. Gracias por fomentar nuestra cultura y tradición. Muchas gracias a la familia y a don Gustavo. Gracias, compañeros del mariachi tradicional Isla Huacuicani, Miguel Ángel Miranda Gaspar, William Isael Rodríguez Mora y Uriel Virgen Sánchez, por su profesionalismo, entrega y calidad interpretativa. Muchas gracias, compañeros. Gracias, conductores de esta noche de Minuetes, maestra María del Socorro Montes Barbosa y licenciado Fernando Isaac Sandoval Cornejo, por su entusiasmo, por las causas culturales de nuestro municipio y hacia mi persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mi gran amigo Cipriano Aguilar Cisneros por su estupenda contribución, que aunque no estuviste con nosotros, sentimos tu presencia por medio de tus composiciones literarias. Eres digno representante del bien estimado Taller de Literatura Elías Dandino. Un aplauso para Cipriano, que anda por allá en Manzanillo. Gracias a ustedes, público asistente, que se tomaron su tiempo para fomentar la sana convivencia. Espero que esta noche de Minuetes haya sido de su agrado y haya estimulado su curiosidad y sobre todo el valorar los grandes tesoros históricos que les pertenecen. Gracias también a todas las personas que se han unido a nuestra celebración por los medios digitales, ya que la lejanía u otras circunstancias les impidieron su asistencia.
Sentimos su presencia y cercanía a pesar de la distancia. Muchas gracias, por último, a la Secretaría de Cultura, al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, al Programa de Músicos Tradicionales Mexicanos en su edición 2020-2022, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, del cual soy orgullosamente becario. Por su asistencia, muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias.